En el marco general del proyecto tenemos tres componentes: un tema de gestión de información ambiental, un tema de ordenamiento territorial y un tema de emprendimientos o negocios verdes. Para la zona Amazonia estamos desarrollando los tres componentes en paralelo. Algo interesante del proyecto fue ese trabajo desde el inicio con comunidades campesinas, instituciones, autoridad municipal. Y en ese transcurso de todo este tiempo del año de trabajo, uno de los compromisos que adquirimos como Sinchi fue: cuando se fueran dando los resultados, vamos a venir y vamos a entregar y vamos a socializar y a contar qué es lo que estamos entregando. Nosotros en esta jornada arrancamos con una reunión con Cormacarena, que es la autoridad ambiental en Villavicencio, e hicimos la entrega, expusimos, atendimos sugerencias. Después hicimos una reunión de entrega con las ojuntas de aquí del municipio, con representantes de los núcleos veredales que participaron desde las comunidades rurales en el proceso de la generación de estos productos. También le hicimos entrega al Consejo Municipal de Planeación, le hicimos entrega al Consejo Municipal de Vistahermosa, a Parques Nacionales. 50% del territorio es Parque Nacional. Y el día de hoy estábamos en la mañana haciendo entrega a la Alcaldía Municipal y entregamos el producto que le va a permitir a la alcaldía trabajar las demás dimensiones para actualizar de mejor manera y más rápido el esquema de ordenamiento. Se logró un mapa integrado de todas las zonificaciones para que lo tengan de referente y que sea el orientador de los tipos de uso que se pueden hacer en el territorio o que no se pueden hacer en el territorio. Y todo eso confluye en poderle plantear al municipio desde lo ambiental rural un modelo de uso y ocupación del territorio con una mirada al 2040. Y ahí empatamos con lo que dice la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 4360, que le dio derechos a la Amazonia y que le impuso a los municipios que hacen parte de la Amazonia actualizar sus esquemas de ordenamiento territorial para incluir medidas reales de control de deforestación y de adaptación a cambio climático. Y ese modelo de uso y ocupación está orientado hacia allá, hacia plantearle estrategias al municipio de cómo hacer para revertir el actual uso de ocupación del territorio, que a todas luces es insostenible y es inadecuado para lo que dicen las normas y lo que dice la condición de estos territorios, y poder hacer el tránsito de aquí al 2040 de que se pueda mostrar que hay un cambio hacia lograr la sostenibilidad ambiental del territorio.